¿Sabes por qué no fui candidato a intendente en Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale click a la campanita. Bueno, Sebastián Halpern, comenzó el primer día, se rompió el hielo, ¿cómo fue esa primera etapa para ustedes? La verdad que muy buena, contentos porque nos divertimos, primero que nada, muy buena etapa, increíble los caminos. La verdad que Pablo ha hecho, no sé dónde la sacó, pero de la galera, pero increíble, muy, muy linda etapa, la hemos pasado re bien arriba del auto, todos los terrenos, piedra, ripio, arena, río, pero muy divertida, con saltos, con ciegos, la verdad que muy buena, y con los tiempos no estamos tan mal, esto recién empieza, así que no rompimos nada, no pinchamos, la verdad que salió una etapa redondita, por ahí algunos lugares que podríamos haber ido un poquito más rápido, pero no quisimos arriesgar de más porque irse afuera estaba para romper todo. Entonces, bien, contento y mañana un poco más. Pareciera que la etapa de navegación fuerte todavía no llegó en esta 40, ¿no? No. Hoy estaba difícil la primera parte del río, embocar algunos lugares para pasar, que por ahí el auto es un poco más ancho y costaba más, pero yo creo que lo difícil va a empezar mañana. Nos quedan 3 días difíciles y después, bueno, una etapa a lo mejor parecía la de hoy o más rápida, ya camino a Salta, pero yo creo que nos esperan 3 días de navegación, así que Ronnie se tendrá que ir a descansar para estar concentrado para mañana. Gracias, Sebastián. Nos vemos, gracias.